Durante más de 40 años, los videojuegos han formado parte de la industria del entretenimiento, con un mercado que ha crecido de manera exponencial en los últimos 20 años. Actualmente, emblemáticas compañías como Nintendo y Atari continúan innovando para seguir cumpliendo las expectativas de sus fieles seguidores, quienes hoy en día tienen entre 30 y 40 años. Nintendo generó una, creó una generación, crió a una generación que eventualmente creció y se hizo mayor de edad, ¿no? O sea, buscaba entretenimiento pues, más para adultos, no tan colorido y caricaturesco. Hubo pues una consola clásica y muy famosa que se llamaba Atari, que dominó las ventas a nivel pues casi global, ¿no? Se convirtió en un emblema, pero el abuso de la plataforma hizo que se sacaran muchísimos juegos. Esa debacle hizo que la industria de los videojuegos migrara, de cierta forma, a Japón, donde Nintendo retoma, ¿no? Pues la batuta y presenta en un principio los videojuegos como un sistema de entretenimiento, pero no como un juguete, ¿no? Tratan de hacer esa separación. La popularización de estas plataformas de entretenimiento y pues se abrió un gran nicho, un nicho que vale muchísimo dinero, ¿no? Cifras que emite en Estados Unidos, donde está pues, más registrada la industria y su comportamiento, quienes compran los videojuegos. Pues demuestran que las personas de 35 años son los que más videojuegos compran, ¿no? Entonces, eso habla mucho de por qué los videojuegos dejaron de ser un juguete, un juego de niños, y ahora son algo masivo, ¿no? La industria de los videojuegos tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y es interesante porque esto ha logrado a que todos seamos videojugadores. Los videojuegos son como una plataforma en la que se puede experimentar y también pues el siguiente paso del entretenimiento electrónico ya no solamente lo encasillaría en videojuegos, es la realidad virtual y la realidad aumentada. Información de Maricruz González y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone. Notimex.